Fan se encuentra a Peso Pluma y su reacción se hace viral. Peso Pluma, el talentoso cantante que ganó gran popularidad y fama en un periodo de tiempo bastante corto, hoy día se ha convertido en el mayor referente del género tumbado por la singularidad de sus canciones. El joven cantante originario de Zapopan, Jalisco, ha logrado conectar con sus fans de una manera impresionante. Prueba de ello es que sus fans lo siguen a todos lados ansiosos por tener un encuentro con su ídolo. Sin embargo, uno de estos encuentros recientes en un centro comercial resultó en un momento bastante cómico que se volvió viral en las redes sociales. Un afortunado fan de la WP se encontró con el cantante en un centro comercial mientras este subía las escaleras eléctricas. Lleno de emoción y nerviosismo por conocer a su ídolo, el fan decidió pedirle un saludo. Pero lo que comenzó como un gran momento donde pareciera que la persona había tenido un momento de suerte, se convirtió en un hecho gracioso debido al nerviosismo del seguidor. El fan le dijo a Peso Pluma: "Manda un saludo", a lo que el cantante, siempre amable con sus seguidores, respondió preguntando para quién era el saludo. Sin embargo, el fan estaba tan nervioso que no pudo decir su nombre ni mencionar a nadie en particular. En cambio, simplemente dijo: "Para mí". El cantante, tomándose las palabras del fan de manera literal, le envió un saludo diciendo: "A mí un saludo". La reacción inesperada y humorística de Peso Pluma hizo que el momento fuera aún más especial y sobre todo muy cómico. El fan compartió el divertido video en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y acumuló más de 7.5 millones de reproducciones. Sin embargo, la autenticidad del encuentro y el video fue cuestionada por algunos usuarios de la plataforma. Algunos expresaron dudas sobre si realmente se trataba de Peso Pluma, ya que notaron que el cantante estaba aparentemente sin seguridad. Comentarios como: "Es el imitador más parecido que he visto", "No sé si será Peso Pluma, pero se me hace raro que ande sin seguridad", y "No creo que sea Peso Pluma", comenzaron a aparecer. Según algunos usuarios, el video fue grabado en el Forum Culiacán, lo que aumentó las dudas sobre la autenticidad del encuentro. Sin embargo, también hubo quienes defendieron la idea de que se tratara del verdadero cantante, ya que su voz es inconfundible y muchos lo reconocieron por su estilo, además de su apariencia característica. Varios seguidores de la WP expresaron su apoyo al fan que se puso nervioso y no pudo decir su nombre para el saludo. Argumentaron que el cantante impone con su presencia y que ellos también se habrían sentido nerviosos en una situación similar. Este divertido encuentro demuestra las relaciones especial que los artistas pueden tener con sus fans y cómo los momentos espontáneos pueden generar risas y alegrías en las redes sociales. Peso Pluma continúa siendo una figura muy querida en el mundo de la música regional mexicana y sus seguidores aprecian su autenticidad junto a su amabilidad, incluso en situaciones inesperadas como esta.